Muy buenos días, quiero darles la bienvenida a esta, la primera versión de la celebración de la Semana de la Experiencia y la Atención Centrada en el Paciente y su Familia. Mi nombre es Verónica Montoya, yo soy médico y soy la jefe de experiencia y mercadeo de la IPS. En esta semana nos llenaremos de actividades para nuestros trabajadores, nuestros familiares y también para nuestros pacientes, para que cada día nos llenemos de más herramientas y aprendamos más del servicio y la humanización. Conservando nuestras medidas de distanciamiento social y de bioseguridad, le damos la bienvenida el día de hoy para la apertura de nuestra semana a la doctora Olga Lucía Vaquero, nuestra directora de la Clínica Infantil, y también en representación de los pacientes y de la comunidad, a Cristina Neira, que nos ha acompañado en Colsubsidio en el Comité de Bioética de Salud por más de 8 años. Bienvenidas, doctoras. Muchas gracias, doctora. Bueno, el día de hoy, como estamos haciendo la apertura de la Semana de la Experiencia y el Servicio, quisiera oírlas y compartir sus observaciones, sus expectativas de esta semana que vamos a empezar a celebrar hoy, 26 de octubre. Muchas gracias por esta magnífica oportunidad. Realmente felicito a Colsubsidio por la idea, porque me parece que es algo muy oportuno en este momento, donde pues, todo el mundo se ha acercado a los servicios de salud con miedo, con muchas preocupaciones, y cuando uno se acerca al servicio de salud en este momento es porque algo grave está pasando. Y yo quiero felicitar a Colsubsidio, como ya dije, por la idea, pero además que es muy oportuno, porque todos exigimos y exigimos servicios, exigimos y hasta el último atención, sin preocuparnos de que hay miles de pacientes que están detrás, pero no nos acordamos de nuestros derechos, de nuestros deberes, perdón. Tenemos deberes y hoy más que nunca tenemos que saberlos muy bien y cumplirlos y respetarlos. Entonces a mí me encantaría que Colsubsidio en esta semana hablemos de los deberes que tenemos los afiliados, los pacientes, las familias, porque a veces es un problema de familia, y que ustedes como equipo de salud en Colsubsidio pues no están solamente para dar y dar y dar, sino también para que nosotros ayudemos a esa prestación del servicio. Y gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctora. Verónica, Cristina, muchas gracias. Es una gran oportunidad poder hablar de Colsubsidio, poder mostrar todo lo que Colsubsidio ha hecho servicio. Perfectamente conozco el servicio de Colsubsidio en salud, pero Colsubsidio ha sido pilar del servicio, pilar de trabajar con la gente, con la comunidad. Y realmente hablando del trabajador, del paciente, de su familia, realmente el servicio es la esencia. Somos un equipo que lo conformamos tanto los médicos, las auxiliares, las enfermeras, todo el personal que trabaja en salud, y por supuesto estamos con un objetivo, ser efectivos en lo que realizamos, pero también con calidez, con afecto. Para eso necesitamos el concurso de todos, de los pacientes, de los trabajadores y por supuesto de toda la comunidad. Este es un trabajo en conjunto. Como vemos esta semana, involucrará pacientes, involucrará trabajadores, involucrará muchas herramientas que nos ayudarán a que el servicio sea mucho mejor. Derechos, deberes, también cosas para divertirnos y lo más importante, demostrar que salud con subsidio es efectivo y afectivo. Bueno, mis doctoras, es importante recordar que salud con subsidio es una red muy grande. Tenemos 46 centros médicos, 6 clínicas de alta complejidad, una de mediana complejidad, y sobre todo este tema de innovación, tecnología, investigación, todo lo que hemos crecido a través de este caminar, de este gran sueño de salud con el subsidio, hemos prestado en cada uno de estos pasos el mejor servicio. Como representante de la comunidad, Cristina, y como representante de nuestro comité de bioética, ¿cómo has visto estos crecimientos? ¿Qué mensaje le tienes a los pacientes para conocer parte de Colsubsidio? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque yo creo que hay muchas cosas que suceden en Colsubsidio que la comunidad en general no tiene idea y mucho menos se interesan, porque dicen, ese es un tema científico, eso es un tema que a mí no me compete. En el Comité de Bioética, que nosotros nos reunimos en estos últimos meses cada 8 días, yo creo que la comunidad diría, ¿y qué hace esa señora sentada allá cuando son solamente un equipo de salud de altísimo nivel profesional, científico? Y yo quiero que ojalá ustedes comenten lo que sucede en ese comité. Cada semana hay propuestas de investigación maravillosas
que se desarrollan en las clínicas de Colsubsidio, con los pacientes de Colsubsidio y las familias, pero además Colsubsidio hace parte de una red de hospitales nacionales y a nivel del mundo, donde aporta su experiencia y su conocimiento. Y esos resultados, que nosotros hacemos un cuidadoso seguimiento a los resultados de las investigaciones, se publican en los journals internacionales del mundo y son llevados por los médicos de Colsubsidio a grandes eventos internacionales. Yo siempre me pregunto y le digo al equipo de los científicos del Comité de Bioética si realmente eso lo conocen los afiliados, porque hay que ver la cantidad de situaciones de salud que suceden con los bebés, las madres en embarazo, con ese afecto y ese cariño como se manejan a los pacientes. Yo a veces les digo que a mí se me escurren las lágrimas en el comité con mucha frecuencia, porque yo no puedo creer que haya un equipo tan comprometido, que a veces pienso que los médicos, las médicas, todo el personal de salud parece que fueran los padres de esos bebés, de esos pacientes. Y no solamente hablo de pacientes bebés o madres gestantes, sino también de los adultos. Se hacen investigaciones maravillosas. Y quiero, insisto, resaltar, y aquí que está la doctora Vaquero, que es una persona que líder y que ella pues está en la clínica líder de Colsubsidio, como la clínica infantil Colsubsidio. Ella es miembro muy activo del Comité de Bioética. Y yo hago muchísimas preguntas en ese comité a los doctores, y a mí me encanta la sencillez, la claridad, como todos responden a mis inquietudes. Yo hablo pensando siempre en los pacientes, en las familias, en el personal, en los médicos que están estudiando y las enfermeras, todo el equipo de salud que está estudiando medicina, que además tiene la oportunidad de practicar y hacer sus aprendizajes, sus investigaciones en Colsubsidio. Me pregunto, ¿sabemos los afiliados y la comunidad que eso sucede en Colsubsidio? ¿Sabemos el conocimiento que está generando Colsubsidio a la humanidad? ¿Sabemos el impacto que tiene esas intervenciones del equipo de salud de Colsubsidio en nuestras familias, en la sociedad, en el país y en el sector salud de Colombia? Me pregunto, ¿lo sabemos? Yo les agradecería que hablemos de eso, porque yo creo que es muy desconocido. Yo soy una privilegiada, les digo, y por eso llevo tantos años ahí, y ojalá no me tenga que ir, porque cada semana es una experiencia maravillosa, con evidencias. Y un equipo de personal de salud es una cosa maravillosa. ¿Y cómo invitan a otros de la red para que participen, para que presenten sus estudios, sus investigaciones? Colsubsidio les da el tiempo para investigar, Colsubsidio promueve la investigación, les promueve los congresos, les promueve las publicaciones. Muchas gracias por esa pregunta. La investigación es muy importante, y aquí, según lo que tú nos cuentas, Cristina, la invitación para todos, pacientes, trabajadores, familia, es conocer un poco más de Colsubsidio. Tenemos mil cosas que ofrecer, tenemos muchas cosas que aprovechar y muchas herramientas. Doctora Olga, como trabajadora de salud Colsubsidio, ¿qué mensaje nos dejaría o cuál es su observación frente a todo esto que acabamos de hablar? Verónica, Cristina, muchas gracias por estas observaciones. Y realmente Salud Colsubsidio ha sido líder en el país frente al tema de la atención de los pacientes. Y como lo estábamos diciendo y bien lo dijo Cristina, no solamente atendemos en niños, en la clínica infantil, por supuesto, que está centrada en la infancia, pero nosotros tenemos atención de maternas, de adultos, de todo el ciclo de la vida. Y por supuesto es una preocupación permanente que los equipos de salud tengamos la preparación adecuada en lo técnico-científico. La rigurosidad técnico-científica hace que los resultados en salud sean los mejores. Cuando usted tiene profesionales que tienen todo el conocimiento, que tienen todo el compromiso, que tienen toda la responsabilidad porque sus pacientes y por supuesto sus familias salgan adelante cuando tienen una afección de su estado de salud, eso hace la diferencia y los pacientes lo saben. Y de esta forma los equipos de salud podemos hacerlo bien. Y con respecto a lo que decía Cristina frente a las investigaciones, el mejor hacer médico es cuando usted está publicando, cuando usted está permanentemente en conocimiento. Usted va muchos años a la universidad, pero usted como médico, como enfermera, como personal de salud, tiene que seguir preparándose, tiene que seguir avanzando. Usted no se puede quedar porque tiene una responsabilidad muy grande
con sus pacientes, con sus familias y con su comunidad. Y cuando uno trabaja en una organización como Colsubsidio, que está al servicio de la comunidad, tiene una responsabilidad mayor. Claro, y esto nos engloba nuestra promesa de valor en Salud Colsubsidio como una amplia red de atención integral, afectiva en lo médico y efectiva en el trato para cada momento de la vida, siempre con responsabilidad y bajo la vanguardia en la línea de investigación. Es fundamental la educación del paciente y su familia. Es fundamental escuchar a los pacientes, es fundamental acompañar a las familias. Desde hace un par de años, todo el equipo de experiencia de Colsubsidio, tanto en salud como en medicamentos, como en recreación, ha trabajado en escuchar y acercarse cada vez más a nuestros afiliados, a nuestros clientes y para nosotros, nuestros pacientes. Basados en esto, abrimos canales para la voz del cliente, somos cada vez más tecnológicos, pero quisiera escucharte, Cristina, ¿cómo lo ves desde la comunidad? ¿Cómo lo ves desde la parte de los pacientes? ¿Han identificado que Colsubsidio se ha unido frente a los canales de atención o ha mejorado un poco frente a cada uno de estos pasos que hay que hacer para tener un excelente servicio? Sí, muchas gracias. Bueno, ahora con el uso de la tecnología desde un celular pequeño, realmente eso ha facilitado enormemente el acercamiento de los pacientes y la familia a Colsubsidio. Y ahí habría que, primero destaco eso, la importancia de la conectividad que ha facilitado enormemente y más en esta situación en la que estamos. A veces hay algunas dificultades porque uno en medio de la urgencia de llamar espera que le respondan más rápido y a veces eso no sucede. Entonces todo el mundo llama con la emergencia, con la urgencia. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿qué estará pasando? Yo me imagino que ustedes tienen mucho control sobre eso porque a algunos nos va bien y a otros no les va tan bien. Y es muy difícil en una comunidad tan grande y tan exigente, repito, siempre estamos exigiendo y a veces no somos tan pacientes. Eso yo creo que es una ayuda muy grande. El otro aspecto importantísimo es que a través de las redes también Colsubsidio está permanentemente informando sobre los programas que tiene, haciendo mensajes sobre educación en salud, autocuidado, y uno puede ver cómo está todo asociado, porque si a mí me dan un mensaje Colsubsidio sobre lo que debo comer y la familia y los niños, pues sé que en los supermercados tengo el acceso y en todo el país hay unos supermercados maravillosos, entonces muy fácilmente puedo adquirir lo que me están recomendando, lo puedo comprar muy fácilmente y a muy buenos precios, calidad excelente en los supermercados. Me dicen que haga recreación, que tengo que hacer deporte y si pensamos en Bogotá, pues tenemos unas instalaciones maravillosas, urbanas y digamos que campestres, fuera de Bogotá también, el acceso a todos. Ahora con lo de la pandemia, pues las cosas se han dificultado, pero también puedo hacer ejercicios, puedo y lo que más me gusta y que tenemos que ser muy conscientes es la coherencia entre lo que ustedes como Colsubsidio nos informan, las recomendaciones que nos dan como personas mayores, para el grupo familiar, para los niños, los adolescentes, y que yo sé que lo tengo al acceso en Colsubsidio. Como afiliada, o si soy persona que no soy afiliada, también puedo llegar a los almacenes a comprar y también a aprovechar los sitios de recreación y turismo. Yo diría que es eso, hay coherencia, y eso me encanta, y los felicito. Muchas gracias. Doctora, y como trabajador, ¿cómo ves toda esta innovación frente al servicio? Bueno, el servicio en salud siempre será lo más importante porque el equipo médico siempre interactúa con los pacientes, interactúa con la familia, como lo dijimos, a través de todo el ciclo de la atención. Pero hay momentos especiales porque a veces, en general, los pacientes solo van a consultar cuando realmente de pronto tienen una enfermedad. Se ha cambiado un concepto que todos debemos volver a lo que es, y es que nosotros como pacientes, como seres humanos, somos responsables de nuestro cuidado. Yo debo hacer ejercicio, yo debo llevar a mi hijo a las vacunas, al control del médico, yo como adulto debo tener mis chequeos periódicos, o sea, yo tengo unas responsabilidades frente a mi salud y tengo un equipo que me acompaña, que es el equipo de salud. Cuando algo me pasa, tengo una respuesta por parte del equipo, pero también tengo una responsabilidades. Frente a esas responsabilidades, nosotros en los diferentes momentos de la vida, pues tenemos diferentes acciones. Por ejemplo, en los niños, siempre el pediatra es un compañero, un amigo, un aliado de las familias.
por eso Colsubsidio, en este sentido, porque son diferentes los momentos en la vida de atención, tiene programas. Están Mis Primeros Años, está AMAR, que atiende a las embarazadas, por supuesto está la clínica infantil, que atiende a toda la edad pediátrica, también tenemos el programa Latir para los adultos que tienen ya sus afecciones a nivel cardiovascular, y Colsubsidio siempre está innovando frente a esto. Tenemos un muy, muy bonito programa de oncología pediátrica que ya lleva años, que es pionero en Colombia, y en este momento una gran oportunidad para todos nuestros pacientes, la oportunidad de tener un programa de oncología de adultos. Uh-huh. Yo como pediatra soy feliz que tengamos oncología de adultos, es una continuidad y una respuesta importantísima para las necesidades de nuestros pacientes. Entonces, en ese sentido, por eso yo les decía que esto es un trabajo en equipo, entre pacientes, profesionales de la salud, equipos, y todos juntos podemos salir adelante. Todos juntos podemos tener el mejor servicio, la mejor atención y los mejores resultados. Yo tengo una pregunta para la doctora. Claro. A la doctora Vaquero, y es en este momento de la pandemia que lo que yo percibo es que hay mucho temor de acercarnos a los servicios de salud por el contagio. Entonces, ¿qué nos recomienda a los afiliados y a las familias de Colsubsidio? Gracias, Cristinita, por esa pregunta, porque es que todos como seres humanos, no solo nosotros como equipo de salud, todos nos enfrentamos a una situación que fue nueva para la humanidad, nueva para todos. Entonces, todos tenemos que poner mucho de nosotros, cada uno en su área tiene que ponerla, los que se pueden quedar en casa. Nosotros como sector salud tenemos que estar atendiendo, es nuestra responsabilidad. Y los médicos y las enfermeras y las auxiliares lo hemos hecho fuerte, hemos hecho un trabajo fuerte, porque también hay angustia, también hay susto, y además somos primera línea de atención. Pero por supuesto nunca vamos a abandonar a nuestros pacientes. Lo que sí tenemos que hacer todos y cada uno dependiendo de dónde nos encontremos es tomar las medidas que corresponden. Los equipos de salud tomamos medidas más fuertes. Usted va a ver ahora, Cristina, si usted va al médico, que el médico tiene monogafas, que tiene careta, que tiene batas, que tiene muchas otras cosas y todo lo hace por un objetivo y es tanto el cuidado personal como el cuidado del paciente, porque aquí yo me cuido, yo te cuido, nos cuidamos. Los servicios de salud, contrario a lo que la gente considera, no son los de riesgo. En los servicios de salud tenemos rutas, controles, protocolos y además estamos organizados para cumplirlos. Entonces, son seguros. Si usted sigue los protocolos, son seguros. ¿Qué hemos observado? Y ahí va mi recomendación para los pacientes, para sus familias. Se baja la guardia cuando usted está con sus primos, con sus parientes. De pronto piensa que el virus, cuando usted está en familia, como que no va a entrar. Y ahí es donde es muy peligroso, cuando usted hace una reunión familiar porque alguien cumplió años y entonces de esa manera pues están cercanos, no, conserve su tapabocas, siga las recomendaciones, en esto estamos todos. Y nosotros como sector de salud estamos para acompañarlos, para enseñarles y para trabajar con ustedes. Eso es lo que hacemos. Muchas gracias. Yo creo que de esta tercera parte de nuestra conversación es importante resaltar que esto es como una familia. Tanto el prestador como el paciente, uh-huh, la comunidad, somos una familia. Y todos vamos a estar en las buenas y vamos a estar en las malas, como estuvimos ahorita en la pandemia, cada uno con responsabilidades. Y la responsabilidad de cuidarme, como el autocuidado y el prestador de cuidar y de proteger a nuestros usuarios. Básicamente el servicio es un dar y recibir todo el tiempo. Y lo que queremos aquí en Salud Colsubsidio y esta gran semana, y muchas gracias doctoras por acompañarme, es contarles que esta relación de servicio se construye de dos partes. Tanto los familiares con los pacientes, como nosotros, nuestros trabajadores, para proteger cada uno de los espacios y garantizar una experiencia y satisfacción de cliente. Ahora, para cerrar, quisiera que cada una desde su ámbito hiciera la invitación a todo el mundo para participar de esta linda semana, donde todos los días tendremos un par de actividades para que aprendamos, conozcamos, también para divertirnos, que conozcan parte de los servicios de nuestra red. Entonces, cada una, por favor, invitemos a parte de la comunidad y a los trabajadores a participar de este gran evento. Muchas gracias por esta oportunidad y yo considero que Colsubsidio es una entidad de puertas abiertas
y que esta semana es una oportunidad para los que somos afiliados y nuestras familias de enterarnos sobre lo que Colsubsidio ofrece, aprender mucho más cuáles son las rutas, como dice la doctora Vaquero, que uno debe seguir para realmente beneficiarnos todos y beneficiar a otros, pero también personas que no son afiliadas a Colsubsidio, pues que sea una oportunidad para entender y aprender qué es lo que ofrece Colsubsidio y cómo lo hace, porque creo que eso es fundamental. Yo no estoy diciendo que se salgan de las otras cajas, ni más faltaba, pero tenemos es que aprender qué es lo que tenemos en la mano y agradecerlo, aprovecharlo y compartirlo, porque es para todos y es de todos, y de mí depende que Colsubsidio siga adelante o no. Muchas gracias por esta invitación y les deseo todos los éxitos en esta semana. Me parece maravillosa la idea. Muchas gracias. Seré atenta a todo lo que va a pasar y seguramente que va a participar. Perfecto. Gracias. Mire, participar en esta semana para padres, para madres, para trabajadores, para pacientes y por supuesto para todo el equipo de salud es una gran oportunidad, porque nos estaremos escuchando los unos a los otros. De pronto uno como sector salud considera que el paciente tiene unas necesidades, pero si escucha al paciente, observa y conoce que tiene otras. De pronto ustedes y los que son pacientes dicen, ve, no conocíamos el equipo médico y también sus necesidades y sus preocupaciones. Entonces creo que es una semana donde el escucharnos, el oírnos y el comprender las necesidades del otro va a ser una gran oportunidad y la estaremos viviendo y por supuesto va a ser una invitación para pacientes, para familias, para usuarios y por supuesto para todo el equipo de salud. Gran oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes dos por su tiempo y a todos los invitamos para disfrutar de esta gran semana donde podrán estar todos los links de nuestras charlas, de nuestros conciertos virtuales y de todo lo que vamos a tener en estos próximos días. Para esto, conéctate a www.colsubsidio.com. Muchas gracias.